Smoking in here.
autoridades, honorable jurado calificador, el público presente, compañeros del certamen, mi nombre es Alfonso Bravo Bello, curso orgullosamente la carrera de ingeniería civil de 4 años. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores,
continuación tendremos a nuestros candidatos y candidatas en el opening. Vamos a regalarle un aplauso a ambos que lo han hecho muy bien. Gracias, Bluefield City and Caribbean University. Somos una sola rama Puerto Cabezas.
Fresa, Bonanza, Guapay, Cornaila, Paiguas, La Une Perla. Y la electa 2016, 25 aniversario, es de la Luna de Perla. Mr. Piku, 25 aniversario, 2016. También le regalamos otro fuerte aplauso. Quiero agradecer a los grupos de danza de Luis Miguel, de la Universidad Piku, el grupo Rumba, que se encuentra presente, ¿verdad? Y el otro grupo que se llama Immortal Star. Así es. Entonces, ellos son bienvenidos. También queremos agradecer la parte de periodismo, ¿verdad? La parte de comunicación con Ben Dixon. A nuestro magnífico rector no pudo estar porque tenemos situaciones de Puerto Cabeza que resolver. Él viene de vuelo. Casualmente pudo llegar hasta Managua. No lo ocupo por esa razón nuestra. También a los trabajadores, ¿verdad?, de servicios generales, que ellos hicieron posible que todo este evento pues estuviera bien. Agradecemos también al jurado calificador, ¿verdad?, a la UNED Nacional, que también nos ha apoyado desde Managua Central. Y luego pues tenemos un evento amena, no quiero problema, porque quien dé problema lo sacamos. Y no quiero decir que la Universidad Piku da problemas. Entonces, después de aquí, después de la elección, nos vamos a la cancha, a la fiesta, hasta el amanecer. Yeah.
representativo es el deporte del voleibol, uno de los deportes más jugados a nivel mundial, y donde puedo decir que orgullosamente representé a la Universidad FICU 2 años consecutivos y nos nombraron campeones nacionales. Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra tercera, con los amigos, Montserrat Figueroa, tercer año de Ciencia Política. Buenas noches.
a nuestro último participante. Con ustedes, Erwin Murray. Thank you.
Estudiantes, ahí mismo un Juan Cortas.
Damas y caballeros, voy a pedirle que pasen al frente, no se me vayan. Venga, muchachos, venga para acá. Por favor, no se me pueden ir, que lo quieren ver de más cerca. Vengan, por favor, para que lo conozcan de más cerca. Es invitados especiales esta noche y merecen un aplauso del público. Y así lo recibimos en la tierra del pueblo de Mario. Y lo recibimos en Bill Willy y en Rufus. En la hora de prueba y correr en todo el Caribe. Costa Caribe. Winama, ¿han visto Villa y Sisma? Habla mi tito, tenía que ser. Somos un pueblo multiétnico, multilingüe, pluricultural. Vamos a pedirle, por favor, venimos a la parte de la prevención. Gracias. Vamos a pedirle entonces que nos acompañen por acá mientras tenemos algo preparado. Tengo la oportunidad de estar aquí. Es un gran privilegio. Agradezco a Dios por ponerme en este lugar. Papá, gracias por ser el que siempre creyó en mí. Porque sin importar nada, tú siempre estuviste más seguro que nadie de lo que yo podía llegar a lograr. Mamá, por ser el mejor apoyo, el mejor consejo y la mejor amiga, por enseñarme qué es lo verdaderamente importante y valioso en la vida. Gracias a los dos por ser el mejor ejemplo de amor y apoyarme incondicionalmente en mis ocurrencias. Los amo. A mis hermanos, por enseñarme día a día lo que es tener un gran corazón. Las amo. A mis amigos y amigas, porque estuvieron presentes apoyándome en cada una de las actividades que se llevaron a cabo en la ciudad de Puerto Cabezas. Y finalmente, le agradezco a nuestra excelentísima y prestigiosa universidad. Y aquí está con ustedes, mujeres. ¡Mr. Pico! Come on!
sleeping off from your feet. Would your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Damas y caballeros, jurados calificadores, bellas candidatos y candidatas, docentes, amigos del cuerpo estudiante de todos los recintos de Vicus, público en general, muy buenas noches y bienvenido al 26 aniversario y elección de la nueva Miss y Mr. Vicus 2017. Doy gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado durante todo este año. Mi nombre es Mijaela Lema. Presenting my beautiful Vico Portland colleagues. Welcome to the anniversary, 26th anniversary and collection of Miss and Mr. Vico 2017. I'd like to give thanks to my mother for her great support and love that she gave me in that time. To my teachers and classmates that support me and elect me to be the new Miss Vico 2017. On a Saturday, 4th of January, I was elected Miss Vico 2016-2017. That night was very unforgettable. Being a miss is not only looking on the physical beauty that a girl has, also her intelligence. That night was very important for me. I was required to new responsibilities and new challenges in my life. I'd like to give thanks once again to my mom for her unconditional love and support that she gave me. To my teachers and classmates and friends of Vicus that elect me to be Miss Vicus 2016. Tonight I'll be leaving my crown with one of you beautiful ladies. I wish you the best in this 2016 and 17 and hope that you'll be very active in our university. It was an honor for me to be representing the Bluefin Indian and Caribbean University as their Miss Vicus 2016. To the public in general, I hope you keep enjoying this wonderful program. Buenas noches, Team Miami, and good night. Remember the taste of my love. Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Buenas noches, damas y caballeros, jurados calificadores, candidatas y candidatos que están participando en esta nueva elección del Miss y Mr. Vicus 2017. Público general, bienvenido al 26 aniversario de nuestra amada Universidad Vicus. Soy Kevin Green, Mr. Vicus 2017. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de presentarme ante ustedes nuevamente. Agradezco a mi familia que me brindaron su apoyo necesario, a mis amigos y a todos quienes estuvieron como el Mr. Vicus de esta universidad. En el año 2016 estuve expuesto ante muchas personas, al igual como hoy. Ser Mr. Vicus no solo implica tener una belleza física, sino una belleza espiritual. Un joven que inspire y motive a otros. Para finalizar, me gustaría decirle al público general que sostenga y apoye a los nuevos electos de esta noche. Thank you.
en traje de noche. Gracias a nuestra primera concursante, la Biel Tilson, le damos los micrófonos. Muy buenas noches. Esta noche el tema que me tocó es las cualidades que deberían de tener las autoridades de la BIPU. Yo pienso que las autoridades deberían de ser ejemplares, tener una vida ejemplar, una vida que le dedique a su trabajo, que vele por el bienestar de los estudiantes y de la universidad. También debería de forjar y formar equipo para que trabajen juntos como uno solo por el bienestar de la universidad. También deberían de forjar líderes del futuro para que lleven el legado de nuestra universidad en alto y de que lleven el legado en alto y que sean unos buenos líderes. Muchas gracias. Estudiante del segundo año de Administración de Empresa, el caballero Walter Robelo. Buenas noches, comunidad universitaria, jurado calificador. Se les presenta nuevamente Walter Robelo. Yo les vengo a hablar un poco sobre cómo quisiera yo que fueran los docentes de la universidad. Para empezar, vamos a hablar sobre los valores y principios. Los valores y principios que nos inculcan cada uno de los maestros que nos llegan a dar clase a todos nosotros. Yo quisiera de que en sí, en toda la universidad, todos los docentes fueran así, y no únicamente de que nos enseñaran a entender el significado de los valores y principios, sino a practicarlo con nosotros mismos, a ser honestos con nosotros, tener sinceridad, tener esa confianza con el estudiante, de poder hacerlo seguir adelante para alcanzar su meta verdaderamente de lo que se propone. Porque verdaderamente un profesor es una fuente muy grande para nosotros como estudiantes de inspiración para poder seguir adelante. Y yo vería muy bien de que nosotros tengamos ese tipo de docente, de que nos motive a nosotros seguir, que nos inculque esos valores, que siempre estén con nosotros, que nos den esa confianza, no únicamente de verlo como un maestro, sino verlo como nuestro propio amigo, porque los maestros son nuestros amigos. Ellos son los que nos han enseñado muchas cosas. Ellos son los que poco a poco han logrado que nosotros demos un paso más adelante en nuestras metas que nos proponemos, como la de ser profesional, tener un título sobre nuestra carrera. Abarcando todo esto también,
Otro de mi punto de vista sería la actualización que debería tener todos los docentes. Hay varios casos de que sucede, de que docentes nos dan la clase como que si estuviéramos en los años todavía más atrás, más como que si fuéramos de los, por ejemplo, 1980, por así decirlo. Estamos en un sistema verdaderamente atrasado con el enseñamiento hacia los alumnos. Nosotros estamos en una sociedad donde los jóvenes hoy en día quieren las cosas más dinámicas, donde nosotros verdaderamente queremos sentir ese confort de recibir una clase, de que no solamente lleguen a un aula y vayan a escribir lo que nosotros tenemos que memorizar, sino de que verdaderamente un maestro tiene que darte a sentir ese verdaderamente ese sabor de la clase, para poder enamorarte de ella y así verdaderamente querer seguir adelante, no únicamente querer pasar la clase así por así, sino verdaderamente salir de esa clase, haberla aprobado con conocimiento y no únicamente tener una nota, porque en esta vida la nota solamente es número, pero verdaderamente lo que tenemos en nuestra mente, nuestro conocimiento, nadie lo va a quitar, y eso es lo más importante que nosotros tenemos. Y últimamente pues también me gustaría en su gestión hacer la calidad del enseñamiento, no únicamente que busquemos docentes que han pasado ya, digamos, su etapa de enseñamiento, porque sucede de que hay maestros de que salen de la universidad con su título profesional, una licenciatura, por ejemplo, administración de empresas, llegan a darnos clases y únicamente quedan en su licenciatura. No únicamente me gustaría a mí, yo creo que a todos, y no lo hablo solo por mí, yo hablo como estudiante, me gustaría que verdaderamente los profesores, los docentes, se preparen más, superen sus metas, no únicamente tener una licenciatura, estar en un posgrado, sacar una maestría, un doctorado, y así poder ser más ricos de conocimiento para transmitirnos a nosotros, para poder saber verdaderamente lo que significa la clase. Únicamente eso es lo que yo quisiera para nuestra universidad, cómo serían los docentes para nosotros, y eso sería más que todo un bienestar estudiantil, de que todos nosotros nos podamos convivir en armonía y hablar bien con nuestros docentes. Ser más que únicamente alumnos y docentes, sino vernos más allá, en el marco de la confianza, como un buen amigo, ayudarnos a seguir adelante. Muchas gracias, buenas noches. Las cámaras están ahorita siguiendo los pasos de cada uno de nuestros participantes. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know your love when you let it go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know your love when you let it go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. This love comes slow and it goes so far. Buenas noches, querido grado calificador y estimado público presente. Compañeras y compañeros, Miss Big y Mr. Big. Lauren y el 6% Constitución. La universidad, al consolidarse tal, ha sido caldo de cultura, cultivo de lucha. Desde que se integraron los primeros estudiantes han luchado, tanto de manera social como política, así como lo reflejaron los que defendieron en el cuartel de León en 1983. Al conformarse la formación universitaria, vio la necesidad de formar una organización estudiantil que defienda
que represente a los estudiantes como tal. Con el propósito de organizarse, realizaron congresos estudiantiles con el fin de dar fuerza autonómica universitaria. Durante todo ese tiempo realizaron muchos congresos que reflejaron de cómo debería de desenvolverse el movimiento estudiantil para defender la lucha por la autonomía, por el 6% constitucional del cual gozamos hoy en día. Después del octavo congreso surge la UNED, Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, constituida como la única que debería de representar a los estudiantes de educación superior. Desde 1958 las universidades de Nicaragua gozan de autonomía universitaria. La Constitución de la República establece en el artículo 125 que las universidades gozan de autonomía tanto económica, organizativa, administrativa y académica. Ahora bien, para asegurar que esa autonomía funciona o que esa autonomía existe, también es necesario asegurar, un porcentaje o un presupuesto fijo y estable. Que la ley 89 establece que es el 6% constitucional de la República, de la cual se debería de asignar o se le debe asignar a todas las universidades que forman parte del CNU, Consejo Nacional de Universidades, que son 10, 4 universidades públicas, 4 universidades privadas y 2 universidades comunitarias que somos BIC y Huracán, que gozamos de una educación de calidad a través de bonos de matrícula, becas tanto internas como externas, que nos dan la oportunidad de desarrollarnos en cualquier ámbito, en especial dentro de la comunidad universitaria. También nos facilita de elegir qué es lo que queremos ser: profesionales íntegros, capaces de desenvolverse en cualquier espacio de la vida y, claro, dispuestos a defender su derecho en cualquier momento. Muchas gracias. A Monserrat Figueroa, tercer año de Ciencias Políticas. Hey, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Good night, everybody. I'm going to talk about Miss Lizzie, the cultural ambassador of the Caribbean coast and the queen of the Maypole. Muy buenas noches. Les voy a hablar acerca de Miss Lizzie, la embajadora cultural de la costa caribe y la reina del palo de mayo.
gracia de Dios, nace en Bluefields el 11 de diciembre de 1922, en el barrio conocido como Punta Fría, cerca del antiguo cementerio Morao. Miss Lizzy inicia su educación en la primaria Morao. De igual manera, acá ella la termina, su secundaria la termina igual, enamorada. A sus 28 años, ella se entrega o decide entregarse a la enseñanza de la danza tradicional, de la danza tradicional costeña, y de igual manera, aquí es donde empieza ese legado que nos está dejando nuestra querida Miss Lizzy, el cual nosotros como costeños debemos de llevar y representar con amor y fervor durante todo lo que resta de nuestra vida. Representarlo día a día o año con año en nuestras fiestas de mayo. Miss Lizzy, al igual que como todos nosotros los jóvenes, tuvo muchos sueños. Desgraciadamente, no todos los pudo cumplir. Ella tuvo el sueño de estudiar enfermería profesional, pero desgraciadamente con las circunstancias de la época que se vivía, ella no pudo hacer ese sueño realidad, ya que su mamá no podía costear los gastos que ocupaba la carrera, ya que tenía que viajar a un lugar llamado Vascarman, en Vascán, Río Coco. Entonces, esto nos insta a nosotros como jóvenes a luchar o tomar de ejemplo, ya que Miss Lizzy nunca se rindió y siempre siguió adelante. Ella, al no cumplir ese sueño, tomó consejos, eso es muy bueno, tomó consejos del director en ese entonces de la Escuela Morava y un profesor. Ese consejo fue de que dedicara su vida a la docencia. Ella hizo caso y fue aquí donde empezó su vida profesional como docente. Al graduarse, ella fue a su primera misión educativa a Laguna de Perlas. Aquí ella, de igual manera, no solo en Laguna de Perlas, ella la llamaban de varios lugares de la costa caribe, al igual que Puerto Cabezas, el Triángulo Minero, pero más en Bonanza, ya que aquí fue donde ella impartió mayor tiempo clases, en Bonanza. Entonces, bueno, esto es otro punto del cual nosotros debemos tomar, ya que Miss Lizzy no se dio por vencida y también de igual manera ayudó a su comunidad, porque ella, al ver la circunstancia de esa época, ella impartió o convirtió su casa en un aula más de clase y así ayudó a su comunidad. En 1966, perdón, ella decide tomar la iniciativa de organizar grupos culturales por la petición de personas que conocían que ella sabía de danza, le gustaba participar bastante. Entonces, ella organiza el grupo que fue muy famoso llamado Hilda Aida, el cual lo nombró por las señoras bailarinas de la Costa Caribe Sur, señora Hilda Dixon y Aida Baker. Aquí ella demostró su amor por la danza, su amor por el enseñar y su amor por su Costa Caribe. Para terminar, do not refuse to good to whom it is due when you have the power to do it. Muchas gracias. Y buenas noches.
Mr. Biku 2017. El tema que le estaré compartiendo el día de hoy es sobre el poeta Carlos Ritvin. El poeta Carlos Ritvin nació el 19 de junio de 1945 en Laguna de Perla, región autónoma de la costa Caribe Sur, RAS. El poeta se destacó por demostrar amor a todas sus raíces, incorporando elementos esenciales de nuestra región en sus poemas. Se dio a conocer como poeta en la década de los 60. Los poemas principales que él presenta son Si yo fuera Mayo y Palabras de campesino en la inauguración del Palo de Mayo. El 22 de febrero del año 2007, el poeta fue conmemorado con el premio Orden de la Inauguración por el comandante Daniel Ortega Saavedra. El poeta falleció el 23 de mayo del 2017. Su vela, después de realizarse su vela en la ciudad de Managua, fue trasladado hacia Puerto Cabeza, donde fue sepultado al lado de sus padres. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, nuevamente Alexander Mendoza con usted. Es un orgullo hablarle de las familias costeñas. Hace mucho tiempo atrás, cuando no éramos autónomos, cuando no tomábamos nuestras propias decisiones, éramos ricos, porque teníamos cultura, teníamos respeto por las otras personas. Es un dolor ver cómo hoy en día las familias costeñas están peleando, se están asesinando entre ellas mismas, y es un gran dolor para eso. Ahora que tenemos la ley de autonomía, tomamos nuestras propias decisiones. Pero ¿cómo estamos ahora? Nos ponemos a pensar qué estamos haciendo. Cuando estamos viendo a las familias asesinándose, peleando, nuestra cultura se está perdiendo, nuestras tradiciones, nuestra forma de ser. Porque miren, el Palo de Mayo ya no se está haciendo como antes. Cuando antes las familias se reunían para hacer eso con gran amor, devoción, pero ahora lo tomamos como un pasatiempo, cuando no debería de ser así. Las familias costeñas, es un orgullo. Cada costeño se encuentra en cualquier parte de Nicaragua y se siente uno orgullosamente nacer aquí en la costa Caribe. Por eso tenemos a grandes personajes. Chelo Cooper, gran personaje de las costas. Es un gran honor presentarles el tema de la familia costeña. Y para mí, decir que Carlos Ritvin, el poeta, fue un gran poeta de nuestra costa, que jamás lo olvidaremos. Nuestras familias costeñas es lo mejor que se puede tener. Por eso les digo, disfrutemos, somos una gran familia. Somos Rondón, somos Palo de Mayo, somos Queen Amba. Buenas noches. Esta noche de gala, del amor y belleza masculina y femenina, recibamos a nuestra última concursante, candidata a Miss Biku 2017.
hágase con ustedes, estudiante de inglés, Darlene Murray. En tercer lugar,
los hombres. Con los hombres, el tercer lugar es Alexander Mendoza. Significa que el nombre que yo no menciono queda en segundo lugar.